Esta icónica película mexicana, dirigida por Luis Estrada, es una sátira política que critica el sistema político y la corrupción en México a través de la historia de Juan Vargas, un funcionario de bajo rango llevado a la política al convertirse en alcalde de un pequeño pueblo. Al inicio, sus buenas intenciones de traer modernidad al lugar lo llevan a descubrir que la falta de recursos es debido a la corrupción existente. Y ante las demandas de sus superiores, se ve obligado a cometer actos cada vez más corruptos y a reprimir a los ciudadanos con violencia para mantener su posición. La película utiliza el humor negro y la ironía para abordar el abuso de poder de la política mexicana, la cual actualmente continúa siendo un grave problema que afecta el desarrollo de nuestro país. ¿Qué tan vigente será esta película de 1999? Descubrámoslo con el maestro Arturo Pueblita Fernández aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película muy polémica que nos habla precisamente del proceso histórico por el que han atravesado el tema de la partidocracia en nuestro país, el papel que ocupan los partidos políticos, la política, incluso podríamos decir que la percepción que se tiene en torno a quienes ejercen la misma. Y que también nos muestra esta película que no es una percepción que nace de generación espontánea, sino también ha sido resultado de ciertos actores. No podríamos decir que todos los políticos entran en esta figura, pero que históricamente y socialmente los hemos visto en esta lógica. Me refiero a la película de La Ley de Herodes, que el director es Luis Estrada, y que además surge en un año muy polémico, 1999, antes de las elecciones del 2000, y que fue muy criticada, muy cuestionada, incluso limitada en algunos espacios, y que llevan ahorita, sobre todo, la importancia que tiene, y muy vigente, y para ello me acompaña el maestro Arturo Pueblita, quien es el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Arturo, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Diego, muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar contigo. Brevemente, nada más para que nos digas el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Quizá algunos que nos están viendo van a decir, bueno, ¿y eso dónde está? ¿A qué se dedica? Incluso algunos abogados podrán decir, nos interesa, no sabía que existía. Y la ciudadanía en general que conozca que de alguna manera existe una institución como esta antes de entrar de lleno a la película. Por supuesto. Mira, somos una institución que tenemos 264 años de existencia. Somos una institución que agremia abogados. Somos un colegio de profesionistas reconocido y además inscrito y autorizado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Somos, junto con Navarra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, los tres colegios que formamos parte del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Somos un colegio que tenemos en nuestras filas grandes abogadas y abogados a lo largo de la historia, que tenemos una participación activa en las tomas de decisiones, tenemos unos fuertes lazos con la abogacía internacional y tenemos también presencia en prácticamente todas las entidades federativas con miembros que forman parte de nuestro colegio y, bueno, pues a través de nuestras actividades, de los cursos y actividades que ahora prácticamente todo lo hacemos en formatos híbridos para poder atraer a personas que les interese actualizarse y estar recibiendo educación continua en materia educativa, jurídica específicamente, de calidad y a bajo costo, pues vaya, en ese sentido tenemos una presencia importante y de representación también de la abogacía organizada. Muy interesante. Y bueno, pues quienes quieran acceder, seguramente al final vamos a tener ahí un link donde puedan ver quizá algunas de las actividades que puedan ustedes estar realizando. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a esta película, La Ley de Herodes. ¿Por qué llamó tu atención? Y además, ¿cuáles son los elementos que nos traes a la mesa el día de hoy, Arturo? Mira, es una película que a mí me marcó como joven y que me tocó vivir ese proceso de apertura democrática del año 2000, como tú lo mencionas. Yo te podría decir que yo, siendo una persona que nació en el año 1980, me tocó ir viendo como joven llegar a la elección del año 2000, donde hubo una transición democrática, e ir viendo una época de mucha apertura, en donde se fue de alguna manera desgajando un sistema político monolítico,
de partido de Estado, y en donde yo creo que la apertura que se dio en el gobierno de Ernesto Zedillo fue muy importante, el haber permitido que se exhibiera en los cines esta película. Sí, hubo hizo mucho ruido, no le gustó a muchos de los políticos, principalmente del PRI, que salía tremendamente criticado, pero que también se criticaba a la Iglesia Católica, que se criticaba también una doble moral del sistema político en términos generales. Eso generó mucho ruido, pero el hecho de haberse exhibido en los cines hablaba de unos aires de apertura, de la posibilidad de tener de estar abiertos al cambio, a recibir nuevas ideas, y en ese sentido para mí fue muy importante. Y además, para hablar de temas de cultura jurídica, para mí es muy importante esta película, porque Luis Estrada no nada más se centra también en el tema político, sino que también cuando uno ve la película con detenimiento se da cuenta que existe una gran cantidad de referencias al entorno jurídico, a la forma de entender el derecho, a la manera de usar el derecho para conveniencia, ya no nada más de un grupo, sino personal del funcionario encargado. A mí, uno de los temas que me llama mucho la atención desde el punto de vista jurídico es que cuando llega a este pueblo, a San Pedro de los Aguaros, Juan Vargas, como presidente municipal, después de venir de ser un funcionario menor en un tiradero de basura, una de las cosas que lo emocionan es cuando le dice a la esposa: oye, ¿y te diste cuenta que te dijeron licenciado? Sí, ¿verdad? Me dijeron licenciado. Eso te habla también de una forma de entender que de esta manera de pensar de muchos políticos, que por el simple hecho de llegar al puesto, el puesto ya viene acompañado por conocimientos, que ya viene acompañado de una serie de resultados que pueden dar, como si fueran inherentes al puesto. Ahora, una de las grandes preocupaciones que tenemos como sociedad y que la vemos reflejada, y que además ha sido el discurso histórico en el cual hemos permeado en toda la sociedad, es el tema de romper con la corrupción. Y no solamente la corrupción, sino su primo hermano, que se llama la impunidad. Y entonces muchas veces podemos decir que en muchas sociedades puede existir la corrupción, pero cuando hay la impunidad, pues afecta una serie de condiciones. Y en esta película vemos muy clara la figura de la corrupción política, ¿no? Sí, yo creo que el actor principal o el elemento principal en esta película es justamente el tema de la corrupción y la evolución de la corrupción, en donde vemos la evolución de un funcionario, te digo, menor, que llega con las mejores intenciones a ejercer el puesto de presidente municipal, soñando y platicando con su esposa, que aspiraría en algún momento a que esto se convirtiera en una carrera política, y que llega a tratar de hacer bien las cosas, a que hay varios intentos para sobornarlo, y que en los primeros embates lo llega a vencer esta tentación, a pesar de que uno puede ver la actuación de Damián Alcázar. Es maravillosa cómo va transmitiendo con esos gestos, esa ilusión que le hace el ver el dinero en una situación muy precaria de él y del municipio en el cual llega. Y lo ve, le llama la atención la cantidad de dinero que le pone enfrente, y aún así dice que no, y se resiste a ello. Y entra un tema también muy importante, en donde cuando va a ver a esa persona y confronta a esa persona que lo había tratado de corromper, y que le dice: vaya a ver al sacerdote, que ese es el mero bueno de aquí, y va a ver al sacerdote, y el sacerdote le dice: bueno, ¿y ya te pusiste de acuerdo? Es ahí en donde se rompe, donde se da cuenta que es parte de un sistema, y que él se estaba resistiendo a algo que para los demás era completo y absolutamente normal, y entonces sí se deja ir y termina siendo lo que nos narra la película. El tema de la ley, porque de pronto cuando Vargas dice: bueno, no tengo recursos, no tengo dinero, y le dicen: la solución está, y le ponen una constitución de un lado y le ponen un arma, ¿no? Entonces estas son las herramientas con las que usted puede construir o cumplir un poco con las necesidades. Qué fuerte, ¿no? Esta figura de... Sí. Y la utilización de la ley, porque la ley puede estar, pero ¿cómo la utilizas, no? Sí, por supuesto. Y se vuelve muy interesante. Además, ahí, desde que vi la película, se me quedó grabado en aquel 1999 esa frase que le decía cuando llega Juan Vargas a ver al secretario de gobierno de este estado en donde estaba el municipio,
y le dice, oye, es que no tenemos presupuesto, no hay dinero. Y le dice, oye, todo el dinero, hay campañas electorales, todo el dinero se fue al partido, tienes que hacerle como puedas. Oye, bueno, pues es que entonces, ¿de dónde saco? Y le dice, ah, ya sé cómo te voy a ayudar. Se para el secretario general de gobierno, saca un compendio de leyes gigantesco y le da unos golpes y les sacude el polvo. Y le dice, con este librito, todo lo que diga poder ejecutivo, legislativo y judicial, eso eres tú, la máxima autoridad. Y ese es un tema muy fuerte, porque además estamos hablando en un espectro jurídico, en un espectro político donde se está desapareciendo la división de poderes, donde le están diciendo tú eres prácticamente como si fuera un feudo que puedes ejercer de manera omnímoda el poder en ese lugar en donde tú vas a estar. Y lo que viene después de eso, en donde ya se lleva este compendio de leyes federales, locales, la Constitución, y la escena en donde está leyendo este librote en la cama con su esposa dormida y está estudiando y está tratando de entender de qué se trata, que no puede decir la palabra lenocinio, dice lenocininio, ajá, ¿sí? Que te das cuenta que está leyendo la ley, pero no está entendiendo lo que está diciendo, y le pregunta al esposo, oye, ¿qué es el lenocininio? ¿No? Y le dice, ay, no sé, y es parte también muy interesante de ver cómo también está llegando una persona sin una adecuada preparación al ejercicio de un cargo público, y aunque haya llegado con las mejores intenciones, la falta de capacidades particulares, el poco entendimiento del funcionamiento de la ley en un sistema de corrupción, pues termina dando un resultado verdaderamente que es muy divertido en la película, pero y está de alguna manera caricaturizado, pero que es un parte de la tragicomedia mexicana. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho hablando sobre la ley de Herodes con el maestro Arturo Púrpica. No se vayan. Los casos de corrupción más escandalosos de México es conocido como la estafa maestra. Este caso del 2017 reveló el desvío de 7.670 millones de pesos del erario público. El esquema involucró a 11 dependencias federales, 8 universidades públicas y más de 128 empresas fantasma, donde el dinero destinado a programas sociales fue desviado a través de contratos fraudulentos. Una de las figuras clave fue Rosario Robles, exsecretaria de Cedesol y Sedatu, quien fue acusada de omitir frenar el desvío. En 2019, ella fue detenida y puesta en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público, y aunque intentó colaborar con las autoridades, su solicitud fue rechazada y en 2022 fue dejada en libertad bajo medidas cautelares. Mientras otros involucrados siguen sin ser procesados, el caso ha expuesto la profundidad de la corrupción en México y los desafíos que enfrenta la justicia en sancionar a los responsables. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película La Ley de Herodes, y nos acompaña el día de hoy como invitado el maestro Arturo Pueblita, quien es el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. En el bloque anterior hablamos sobre una serie de factores que se presentan en la película. Una película que nos muestra un poco el tema, podríamos pensar, post-revolucionario, en cómo se está considerando, cómo está configurando el Partido Revolucionario Institucional en ese momento. Pero podríamos verla a la luz del presente. ¿Qué tan vigente se vuelve esta película? Como tú ya lo mencionabas, en esta separación de poderes, en esta figura de un personaje que llega con todas las mejores intenciones, pero que el propio sistema lo corrompe. Pero también, como tú lo mencionabas, el primer factor de corrupción es aceptar un cargo para que uno no está preparado, ¿no? Claro. Entonces ahí hay parte de esa idea en la cual él pues, no tenía las capacidades para... Tenía las buenas intenciones, que esas intenciones puedan ser muy bondadosas, pero no tenía las cualidades o la experiencia para poder ejercer el cargo, ¿no? Mira, es tremendamente vigente. Yo creo que una de las habilidades que tiene Luis Estrada como director es que no nada más está haciendo un retrato hablado del pasado, sino que también es una forma de denuncia de lo que ha sucedido y lo que puede llegar a suceder. Tú imagínate
que lleguen jueces a ejercer su función. Olvídate que es una presidencia municipal, ponlo en un juzgado. Una persona que llega sin tener las habilidades, los conocimientos, la experiencia para el ejercicio del cargo y que se tope en un escenario igual, en donde llega una persona con las mejores intenciones, a lo mejor una persona joven que acaba de salir de la carrera, como se ha dicho, y que digan, oye, pues ahora que ejerce la función de juez porque tiene su corazón limpio. Oye, pero si llega ahí y se topa con un sistema corrupto, si llega y se topa con un sistema en donde le dicen, oye, pues es que así es como funcionan las cosas, pues esto no va a funcionar así. Entonces, por eso yo creo que en el tema, por ejemplo, de la elección de jueces, del funcionamiento de la judicatura en los diferentes niveles, se debe de seguir optando siempre por tener mecanismos de selección de los mejores perfiles técnicos, independientes de los poderes. Otro de los temas que a mí me llama mucho la atención y que lo vuelve muy vigente es este tema de el culto a la personalidad presidencial. Uh-huh. Si tú te pones a revisar la película o la vuelves a ver, la cantidad de veces que se reitera y se menciona al presidente Miguel Alemán, que además se da en una coyuntura en donde es el primer presidente del PRI después del Partido Nacional Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana, que se crea esta nueva idea de la revolución institucionalizada, que es el primer presidente que llega siendo civil y que ya no es de estos presidentes generales que se habían dado, como el caso de Manuel Ávila Camacho, el caso de Lázaro Cárdenas, que eran los inmediatos anteriores. Es un asentamiento del país y este tema de la imagen y de la exaltación presidencial, de estas ideas, del progreso, de la prosperidad y modernidad y progreso de la cual hablaba el presidente y que se reiteraba como un mantra en una y otra ocasión. Este tema del culto a la personalidad, de percibir por simple hecho del aspecto físico de una persona o de su nacionalidad que puede tener ciertas habilidades, pues sigue siendo completo y absolutamente actual el tema del entendimiento de que el ejercicio del poder político se puede realizar desde una visión meramente partidista, siguiendo a un caudillo. Yo creo que esa es una de las cosas que Luis Estrada hace 25 años exactamente estaba narrando y que sirvió como parte para darle a conocer a aquella juventud y a aquella sociedad de 1999 en el cambio de milenio, ante una apertura, una posible apertura democrática, tomando en consideración que en 1997 el PRI ya había perdido la mayoría de la Cámara de Diputados por primera vez en la historia. Ya se sentían estos... Había perdido la Ciudad de México, ya había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, que se vienen estos aires de renovación, estos aires democráticos, y que de alguna manera debemos de pensar que eso es algo a lo que tenemos que... Eso es una narración de lo que no tenemos que regresar. Uh-huh. Nos está diciendo cómo era el pasado, pero también nos está dejando una cápsula del tiempo para el futuro en donde no podemos volver a tener gobiernos en donde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde la Secretaría General de Gobierno de un Estado se pueda tomar la decisión de quién va a estar al frente de un municipio y que se diga que el dinero del municipio se fue todo a pagar campañas políticas, que el tema del presupuesto lo haya ido a ver con el secretario general de gobierno, el propio presidente municipal, que el opositor en el pueblo, que es el doctor del pueblo, que está muy enojado, que dice que había competido para ser presidente municipal y que siempre decía que le hacen fraude, cuando va a denunciar lo que está sucediendo en su municipio, va a ver al secretario general de gobierno, el cual no lo recibe, pero también nos habla que ahí, jurídicamente hablando, que debió haber pensado si iba a la Fiscalía del Estado, o sea, fue a ver al jefe, porque se veía como un tema de verticalidad y no tenemos que regresar de ninguna manera a ese tipo de gobiernos monolíticos en donde se omite escuchar a aquellas personas que tienen una posición diferente a aquellos que ejercen el poder. Y muy interesante también la figura de estos partidos políticos, como lo mencionas, porque pareciera ahora, viendo las noticias, que no han cambiado mucho, ¿no? Recientemente la reelección del presidente del Revolucionario Institucional, las discusiones dentro de Acción Nacional. Es decir, vivimos un sistema
democrático que va cambiando, porque el concepto de democracia se va adaptando y va cambiando, pero también los actores políticos, las instituciones políticas tendrían que adaptarse a esos cambios y vemos que se quedan pausados frente a la realidad, ¿no? Y esta película que muestra pues un PRI, un PAN, que eran los partidos que en ese entonces se encontraban, pues no tan ajenos a la realidad que estamos viviendo frente a la partidocracia, ¿no?, que tenemos en México. Sí, que yo creo que en ese sentido el tema de los partidos, creo que no hemos, como sociedad mexicana, no han evolucionado. Tú ya escogiste un partido, tú eres de Morena, tú eres del PRI, tú eres del PAN, tú eres de Convergencia, el Movimiento Ciudadano. Entonces tú vas a aguantar y tú vas a soportar y tú vas a aplaudir las decisiones que se tomen desde tu partido, sean o no las correctas. Claro. Tú no vas a cuestionar, tú vas, son tus colores y tú los sigues a todos lados. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que perder esa visión de porristas, esa visión de falta de crítica, que tenemos que ser una sociedad crítica, que tenemos que ser una sociedad evolucionada, que tenemos que darnos cuenta que uno puede tener una afiliación política, que uno puede tener una corriente, que alguien puede estar convencido de una lucha social o que puede estar convencido de temas de la libertad económica, puede tener una visión política diferente, pero que los actos que realizan los políticos, que los actos que realizan que atenten contra la democracia interna del partido o de la nación, que deben ser cuestionados y que no debemos dejar pasar eso, que parte de la evolución, que parte del sistema tiene que pasar justamente por tener a esta sociedad crítica que pueda terminar expulsando las malas prácticas. ¿Qué nos enseña la ley de Herodes? Que lo único que tenían, la única herramienta que había en el pueblo de San Pedro de los Aguaros para poder hacer frente a los actos despóticos de un presidente municipal que no había sido electo popularmente, sino que llega por un dedazo, será cortarles la cabeza, como le sucede al primero y como estuvo a punto de sucederle al segundo presidente municipal, que es justamente Juan Vargas. Justicia por propia mano, ¿no? Frente al colapso del Estado Democrático de Derecho, la ciudadanía empieza a entender que la única forma, o piensa más bien, frente a este colapso de instituciones, que ellos tienen que hacer justicia por propia mano, ¿no? Sí, eso es algo que queda muy claro, en donde incluso el propio secretario del ayuntamiento, que era el brazo derecho, el que ayudaba a que operaran las cosas, termina estando en la cárcel y que es uno de los que termina instigando al linchamiento junto con el sacerdote, que era el que había metido en el tema de la corrupción o que le había abierto los ojos, sí, que a lo mejor no estaba tan mal, y se terminan metiendo en este tema. Es muy importante. Nos queda poco tiempo, algunas reflexiones con algunos puntos con los que quieras cerrar todo. Un tema que a mí me parece también muy importante y desde el punto de vista jurídico es que ya en el momento de máxima locura de este personaje de Juan Vargas, se pone a redactar su propia constitución. Esa es otra de las genialidades que nos regala Luis Estrada, en donde ya con la preocupación que se le iba a acabar el puesto, se pone a dictarle a Carlos Peck, su secretario, sí, que a partir de ahora empieza a leer la constitución y le empieza a arrancar páginas y dice: esto no sirve. A ver, apunte, Peck, y le empieza a decir: ahora el periodo del presidente municipal va a durar 20 años. Con posibilidades de reelección hasta por 4 ocasiones. Uno nunca sabe. Ese tipo de cosas, de ya llegar a ese nivel de crear sus propias normas que son completa y absolutamente en su beneficio, pues es también, no es otra de las señales que nos manda en ese 1999 Luis Estrada, que no debemos de llegar a ello. Muchas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Te aprecio mucho que hayas compartido con nosotros esta película, La Ley de Herodes. Muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. También los martes los invitamos, estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.